ya quién sabe qué medio me metí a darle purísimo al gimnasio y me ayudó mucho. Me ayudó mucho ya, no, no me he bajado la presión. Abierto dos abdominales más. De hecho, es como la mejor. Traigo una pelona aquí. Porque no te conviene. Se me dijo mucho mejor. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Estaba así como... No sabía ni qué. Aparte, nada más hoy reconocí tu voz. ¿Qué es ahí? Y yo... ¿Qué es ahí? Pues tú, ¿qué es ahí? ¿Y tú? Peinbolera también. Pues mi novio. Ah, le voy a hacer acá. Sí, por eso vine. De Paul Fitness. Ah, pues también hace Paul Fitness. Sí, no aguanto dentro del campo con eso. No, es que mucha gente también dice, ah, bueno, nada más es un baile sensual. No, haces muchísimo ejercicio con eso. Y adentro del campo, el estar en el búnker, nada más así, todo el tiempo, te ayuda mucho el podcast con eso. Ah, que se venga a mis clases, ¿no? Sí, como tengo las chicas. Ya he visto cómo le escriben, ah, los abdominales. Que me odian todas. Entonces me metí para agarrar más fuerza porque también, incluso los brazos, agarras muchísima fuerza y ya después de varios juegos la marcadora te pesa muchísimo. Entre el calor, la adrenalina y todo. Sí, primero que tenerla aquí, ya la tienes acá. Es el punto que me ha ayudado mucho. Sí, me dicen que te viera en el pole dance y luego acá jugando. Le digo, si me disfrazo de niño también y me meto. Niño, le de niño. Playera, ¿y tú qué? ¿Mi sobrino? El condón, no es cierto. Porque están en el equipo. El condón es mío. Son de Monterrey. ¿De qué es? Ok, es que está preguntando por los precios. Y dice, ¿o para qué tamaño? Gorra 100, playera 100, condón 50, cartón y no condón 200. Es que la seguridad. No, el condón, le llamamos condón a lo que tapa el cañón. El barrel condom se podría decir. Por eso. El condón del barrel, del cañón, de la marcadora. Para protegernos de algún tiro. Es lo que les decía de las reglas. Adentro del campo, la careta, y afuera, siempre el tapón puesto. El tapón es... Algunos nos gustan los limonitos. Meten aquí el cañón y lo amarran atrás de la marcadora. Este es un barrel condom. Es un condón. Ese es el que cuesta 200. Y estos son los normalitos. Igual, ¿para qué están disfraces? Ya entendí. Pues hace mucho frío. ¿Qué onda, Sandy? Cuando hace mucho frío. Es ok. Bueno, este también es normal. Aquí meten el cañón de la marcadora y lo pasan para atrás. Entonces, si se les sale un tiro, se queda aquí la bolita. No, no lastima a nadie. Bueno, hacemos, soy Mike. Sí, soy Mike de Raza Paintball de San Diego y estoy aquí soportando MPL. Hacemos camisas de jugar paintball, bien buenas, ¿sabes? Hacemos todo en los Estados Unidos y hacemos todo el resto. So, si caminas aquí, te enseño unas cosas. So, una de las cosas más favoritas de lo que hacemos son las camisas que usas abajo de cuando juegas. Lo que hacen es sacan el sudor y lo hacen que sea más fresco cuando estás jugando. So, cuando si sales, es como si tienes camisa de algodón, bien pesado con agua. Esa es una de las cosas más favoritas de la gente que juegan ahora. Que nosotros estamos haciendo. Después que ya has terminado de jugar, sacas los chores que hacemos también para que puedas estar, tú sabes, liviando cuando estás aquí jugando. Tomándote la cervecita. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Ana Florencia es alumna de la escuela y bueno, su novio aquí campeón de la liga. Cuéntanos, ¿cuántas veces has ganado? Ahorita estamos rankeados en nivel, en primer lugar a nivel nacional y pues esperamos seguir todavía este año. Yo creo que en la tabla porcentual, si ganamos este evento ya volvemos a quedar campeones este año. ¿Pero estás en el pro? Sí. O sea, ¿juegas contra este desgraciado? Sí. Que mañana juegas contra él. Uy, ¿a quién?
aquí hay intereses cruzados. Sí, es mañana, ¿no? ¿Qué? A ver, algunas palabras, por favor, Marce. ¿Qué te puedo decir? Están cerrando juegos en menos de un minuto. Sabemos que nos van a marcar una que otra parte del cuerpo. Lo divertido es que antes de jugar, sabemos que con ellos nos tapamos. Ven, flaco, por favor. Él también está en TJs. Sabemos que con ellos nos topamos a veces en pared. Fuera del campo todos somos unos hermanos. Nos ayudan a pasar a otros equipos, a ganarle a otros equipos para jugar con ellos, para luego ellos ganarnos a nosotros. Pero hoy por hoy los mejores jugadores de México, ellos. Son, la verdad, cierran juegos en menos de un minuto. Le dedican mucho a entrenar, hacen ejercicio, tienen buen fit. Se les reconoce. Bueno, no han llegado los que en realidad están marcados. No están los atletas del equipo. Los atletas ahorita todavía no han llegado. Están los que están en el gimnasio. Están los borrachos. Nosotros tenemos nuestra tarjeta. Esta tarjeta, esta credencial nos va sumando puntos y depende de los puntos que tengamos, es la categoría, el ranking que tienes. Ellos ya juegan en Estados Unidos. ¿Cómo les ha ido? Estamos en lugar 12 a nivel internacional en la división. Todo PSP, estamos en nivel 12. Son buenos. Sí, lo bueno es que mañana no nos van a grabar, entonces no van a saber que nos golpearon. Mayen José Luis, más llamado como el dude. Estamos aquí ahorita en la carpa de Plan Eclipse. Realmente lo que hacemos es distribuimos todo lo que es la marca. Marcadoras, coderas, rodilleras. La mejor marca del mundo. La mejor marca del mundo. Blusas. Blusas, camisetas, mochilas, todo. Igual lo que hacemos es apoyamos mucho la liga de la MPL, que realmente tenemos que 3 años que no hemos faltado ni un evento. Aparte de eso, también esta vez atendimos a la compañía de mi amigo que se llama Razor Paintball. Ellos también ahorita es una compañía que va empezando, que están haciendo jerseys, camisetas, beanies, shorts, para ahora sí que para la banda locochona del paintball, ¿no? Ahora sí, ahí en fuera, pues también tenemos un técnico que da servicio a las marcadoras que vendemos. También tenemos, ¿qué más? Ya de este lado, igual tenemos la área también de paintball. Que estamos pintura. De pintura, estamos también teniendo pintura para el evento. ¿Pintura de primera? Pintura, pues, esta ya es una buena. Y ahora sí, bien fuera, pues más aquí apoyando, ¿no? Estando aquí con todos los amigos. Él, The Planet, es nuestro patrocinador. Es con el que estamos, nuestro equipo está con Planet Eclipse. Él juega con nosotros en Cold Rush. Y bueno, nos apoya a nosotros en todo, para tener nuestras marcadoras siempre al 100, lo que vamos necesitando, nuestras coderas, todo nuestro paquete. Él es el que nos apoya para tener todo al 100. Lo que pasa es que también Marcia hace pol. Las tres estamos con lo del pol. Sí, no, pues no te digo. Sí, me estaba diciendo que estaba todo. Mira mis cicatrices. Era esto. A ver, Beluga. No, sí. Beluga. Tengo moretones aquí. Estaba sí. Los brazos todos. Aquí, esta parte de aquí de estar mirando. ¡Ah, sí! ¡Claro, pinche pelón! Y de estar deteniéndolos invertidos en esta parte de aquí. Acá, a mí también terminé con moretones. Si no me moretonea por el pendo, me moretonea por el hold dance. Entonces, sí. Oye, te lo juro, agarré hilocaína líquida y antes de hacer invertidos así me pongo hilocaína líquida en esta parte de aquí para no sentir tanto. Ay, esta vez un tip. No, es muy chido. Chido. Es que te duele. No le mandes, ¿qué necesidad tengo? No, ¿qué necesidad tengo? No. No, yo también hago danza en la tela y también termino así de... apachurrada, pero la verdad es que, bueno, a mí sí me gusta sentir el dolor, porque es así como que... Lo logré. Si no duele, no. No, es que el dolor del músculo está genial. No, sí, pero donde no, la pellizcón y todo, pero que todo es así. Sí, no. Donde la piel siempre está fallando. Ahora, te voy a decir qué fue lo que me pasó. Siempre me pasaba lo mismo. Oye, ya sabes, estaba subiendo y me estoy resbalando, me ponía brea líquida. Ajá.
y apenas me lo ponía me decían, vamos a girar. Yo no giraba con la brea, entonces me estaba abriendo todos los brazos. Y yo, no me pongo a girar cuando me pongo brea. Ojo, no fue en la escuela. Sí, no, pues, si no, no te hubiera no sucedido fue escuela, eso. No fue okay. En la escuela. 2 años. Este solecito, aquí le vamos a poner una media luna para que haga la pareja. Sí, ahí cuando ya te abren la piel ya no se borran, pero son marcas de la diversión. Algunas personas, este no es un deporte, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es correcto. Algunas personas que no saben del paintball piensan que nos quemamos con puros. Tú en el pool que tienes con violencia intrafamiliar. Me pregunto yo cómo vas a ponerte un puro en la cara. Ay, estaba yo en la escuela y me dice un maestro, oye, ¿te maltratan? No te pegan en tu casa, ¿verdad? Y yo, no, claro que no. Me amarran y me pegan. Pero pegarme así nada más. Así nada más. Así no me gustó, también haces suena. Sí, claro, repito una llamadita. ¿Qué van a hacer? Nos vamos a pasar tempranito porque empezamos bien temprano. A las 9 de la mañana jugamos. Sí. De la mañana nos van a ver unos boletos. Sí, para mañana. Okay. Sí, claro que sí, vamos. ¿Y vuelven a jugar a qué hora? Uno a las 9 y otro como a las 10. Bueno, a las 12. Son 4 matches y ya después se meten al ahorita el plan jugando un rato. Scandalous, you know another nigga can handle it. So you're shaking that thing like who's the ish? The look in the eyes so devilish. You like to dance on the hip hop spots. You cruise to the cruise to connect the dots. Not just urban, she liked the pop, cause she was living la vida loca. She had dumps like a truck.